así que piensa irse de las casas. Ajá. Está bien. ¿Y pan de vaca no me ha dicho? Para el sur. Ajá. No agache la cabeza, que eso es de muy flojazo, pues, amigo. No me ha caído tan mal. Por el contrario, no he pensado en negarle mi permiso. Como padre, entiendo que son pocos 15 años para enfrentársele al destino. Los años son igual que las estrellas. Cuando más son, más claro es el camino. Pero como hombre, entiendo que los hombres no se hacen por los años que han vivido. Yo me hice a ese los 10, en una estancia donde se me apodaba el mal nacido. Por no saber decir quién era tata ni quién era mamá. Suerte, dijo. Yo fui al revés que usted. Me abandonaron, en cambio usted abandona. Es muy distinto. Lleva plata, muy poca. ¿Cómo cuánto? 600 pesos. Es poco, amigo. No olvide que el estómago no entiende y que hay que llegar al sur para hacerse rico. Tome. Tome unos pesos más que le harán falta para que le aguanten más en el camino. Pero ¿cómo va a ir vestido así? Bombachas blancas, blusa, pañuelo de seda. No, mocito. Así está bien para ir a un baile, a donde las chinas admiran al paisano bien vestido. Pero usted va a salir allá al trabajo. Y si no me equivoco, es muy distinto. Póngase las bombachas batarazas y ni muestre esas pilchas de hombre rico. Que cuando un hombre va a buscar con chavo, la pobreza habla de él por lo surgido. Y hoy el más, aguántese el orgullo. Y antes de ser rival, hágase amigo. Que aunque yo soy tan peón como el boyero, no todos los patrones son los míos. Y si es que tarda en volver, deme palabra de que ha de hallar voluntad para escribirnos. No es por mí, ¿sabe? Al final los hombres somos más fuertes para aguantar un sacrificio. Lo digo por su mamá. ¿Sabe ella que se va? No le ha dicho. Mejor entonces que no sepa nada. Yo voy a ver si le invento algún motivo porque ella no va a creer que usted nos deja por el gusto nomás de andar camino. Miéntale usted también cuando le escriba, aunque me duela que le mienta el hijo, pero Dios sabe bien, ¿no le parece? Lo que puede pasar si no mentimos. Bueno, no lo entretengo más. Vaya y ensille y no lo martirice al doradillo. Si ve que se le da por darse vuelta para mirar la querencia, piense, mi hijo, que el animal entiende lo bastante como para no olvidar andía vivir. Y si vuelve alguna vez, este es su rancho, aunque al entrar en él lo haya vacío. Los años pasan pronto para los viejos, después que se ha luchado y se ha sufrido. Bueno, vaya y bese a su mamá y no se olvide que tiene que mentirle algún motivo. No se vaya a pisar, así no piensa que para usted hay algo más que su cariño. Mienta nomás sin asco, que Dios sabe lo que puede pasar si no mentimos. ¿Dónde va? Su mamá está en la pieza. Pero ¿por qué desata el doradillo? ¿Qué bicho le ha picado? Está llorando. Pucha con el hombre este, ahora me dice que me olvide de todo lo que ha dicho. Que no es hombre. Mentira. Sí que es hombre. Si se hubiera marchado no hubiera sido. Ahora somos machos en la casa, aunque los dos lloremos como chicos.